Mi corazón se llena de júbilo al contarle a los oyentes que tuve la posibilidad de llevar a mi amigo recién llegado de Estados Unidos a la fiesta del periódico más importante de Medellín y de Colombia. ¿Por qué es más importante? Porque condensa en páginas bellísimas una literatura, un arte. Siempre en la página central hay obras de pintores nuevos que tú puedes coleccionar, las portadas, las fotografías de Juan Fernando Ospina. Esto son obras de arte. Yo vi una escena, Gustavo, oyentes, que se la escribí a Pascual una vez, una escena hermosa en El Periodista, por ahí hace 7 años. Había llovido y pasó un grupo de punks, pero de repunks, no como vos que te crees punk, no, no solo con usted, Gustavo, sino con el oyente que se siente punk. No, esos sí eran punk. Estaban perdidos, venían doblados. Y uno vio el periódico Universo Centro tirado en el suelo arrugado. Y este man vino, lo cogió y lo empezó a poner bien. Y le dijo a sus compañeros: este es el periódico más bueno del mundo, no merece estar así. Ah, como quien dice: sí, yo puedo estar así porque soy punk, pero este periódico no puede estar tirado en el suelo. Y esa, quizás, esa escena resuma lo que es el espíritu del Universo Centro. Y decía que hoy tengo mucho.